Gracias, presidente. Ahora resulta que los culpables de la crisis de la educación son los maestros, por lo que dijo el congresista Velázquez Quesquén, más bien son víctimas, por centuria mal pagados, en colegios abandonados totalmente. Y ahora el SUTE es el culpable, cuando el SUTE hace mucho tiempo atrás luchó por una mejor educación. Yo le pregunto al congresista Javier Velázquez Quesquén, el decreto supremo 019 es de julio del 2010. ¿Cuántos maestros sacaron ustedes? ¿Cuántos maestros sacaron ustedes? Y no venga acá a decir que la educación está en crisis por culpa del pobre docente que tiene que caminar 8, 10, 12 horas al campo porque simplemente y por un sueldo de 800 o 900 soles. La gran transformación recién va a venir con este gobierno. Y reitero mi pregunta. De julio del 2010 hasta cuando terminó su periodo, ¿cuántos maestros sacaron ustedes? Gracias.